¿Qué tal, amigos pescadores? Arranque de temporada en la Laguna Salada Grande de Madariaga de la mano del guía Diego Palas. La laguna se encuentra baja realmente. Para embarcarse hay que salir desde la punta del muelle más largo. El muelle nuevo está seco, así que hay que salir con cuidado, a botador o con el motor levantado. Está baja, eso hace que los pejerreyes estén concentrados en la zona central del espejo. La pesca se hace gareteando o también puede ser anclado, pero mayormente gareteando. Línea de tres boyas, brazoladas cortas de 15 a 25 centímetros, mojarra mediana. No está fácil, pero bueno, han logrado unas 32 capturas, de las cuales algunas llegaron al kilo, superándolo en alguna oportunidad. Unos pejerreyes hermosos, una laguna que siempre queremos los pescadores deportivos, nos queda cerca de Capital Federal, en una temporada donde no abundan, ya que hay sequía y bueno, hay espejos que están muy complicados, así que Madariaga está dentro de las opciones que tenemos los pescadores deportivos. Y bueno, pueden contratar los servicios del guía Diego Palas, que dispone de dos embarcaciones en alquiler. Terrible pescado. Es una carpa, boludo. Es una carpa. ¿Es una carpa? Sí, una carpa. En Madariaga. Mira, mira, metelo dentro. Esto es General Madariaga acá. Bien, otro más. Otro tarú. Qué tarú. Impresionante. De nuevo, otra vez. Qué grande, amigo. ¿Se ve ahí? Ponete la mano así para que se vea. ¿Qué trae? No sé, la tengo una cosa. Parece que es duro, ¿eh? ¡Oh, papá! ¡Epa! ¿Dónde estamos, amigo? La Salada Grande de Madariaga. Estamos haciendo la despedida acá con mi amigo Diego Pala. Mi despedida. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Viví la 31ª edición Fiesta Nacional Pesca de la Boga. Viernes 22, llegada de barras pesqueras y pescadores de todo el país y países limítrofes. Sábado 23, pesca del mojarrero y pesca en kayak. Domingo 24, pesca embarcado por trío. La fiesta de pesca deportiva más importante del litoral argentino. Organiza y fiscaliza Asociación Peña la Tortuga. 31ª edición Fiesta Nacional Pesca de la Boga. Concordia te espera. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 16 71, Facebook e Instagram Galatea Pesca.
En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. Dos bolsitos de pesca que han ingresado, uno en tamaño 3600 y uno en tamaño 3700. Como verá, viene con un diseño de camuflado, la verdad que está muy bueno, disimula bastante la suciedad también. Los cierres vienen reforzados, las costuras también vienen reforzadas. Tiene, bueno, bolsillo frontal, bolsillos laterales. Tiene un accesorio acá en el lateral que es como para poner alguna pinzita de pesca que quede agarrado. La verdad que eso es súper práctico. Contiene divisiones que se pueden mover con velcro, y además algo importante también, que viene con una base termoformada como para repeler la humedad del suelo o todo. ¿Cómo están, amigos del pescador? Estamos aquí en Mar del Plata haciendo esto que denominamos pesca de media altura. Es aquella pesca donde tenemos cerca la costa, en un día realmente muy bueno, muy entretenido, tanto para los amigos, el padre, los hijos, las damas, los caballeros, los niños. Todos pueden hacer esta pesca que es muy entretenida y es muy abundante, como pueden ver en estas imágenes. Así que los esperamos, amigos del pescador, aquí en el crucero Sandocán, diariamente, con estas salidas que son por demás en vivo. Una apasionante pesca que denominamos media altura. Todos dobletes y en cantidad, de todos los tamaños. Es uno tras otro. No recoja más, no recoja más, si no lo puede meter adentro. Bien ahí. Los dobletes uno tras otro. Otro más. Vamos a empezar la corvina. Arrancó con la corvina. Voy ahí. ¿Corvina? Corvina. Linda corvinita, ¿eh? Bien ahí. Full. Tranquilo, vos, mirá que mero que agarraste. No. Tranquilo, tranquilo. Pero es una aventura. ¿Sabés el agarrón en el pozo? ¿Lo ves bien ahí vos? Cuidado, ponete. Bien. Bien ahí, ¿eh? Ahora, escúchame. Ah, empezamos con la corvina, ¿eh? Arrancamos con la corvina.
Eso no es corvina, es el pargo, ¿eh? A ver. No, no es corvina. ¿Qué pasa con la señora ahí? A ver. ¿Se escapó el otro? Más cerquita de la cabeza le conviene agarrar el pescado para que no se le mueva la cabeza. Linda corvina. Pesca dorados en el Río de la Plata, zona norte, partiendo de Puerto Norte frente al aeroparque. Salidas diarias en embarcación tracker de 8 metros de eslora. Guía Gustavo Almela, comunicate al teléfono 11 63 98 59 96. Tengo el reel Marine Sport, el Ventura, el VT10. Es un reel que trae una relación de 7 en 1, trae 10 rulemanes, una maravilla total, trae freno magnético, ven cómo gira, y tiene un freno de 4 kilos, un hermoso reel huevito, que si lo cargan con un buen multifilamento, un 8 hebras, calculen que le pueden llegar a meter, no sé si 200 metros, pero 150 seguro. 80 mil pesos. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. Son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Comunicate al 11 25 34 75 22 en Laguna Cuero de Zorro. Pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista. Podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas. Comunicate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. Mar del Plata Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537 443899. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, Córdoba. Daniel Gasol te ofrece sus servicios en la Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba. Dispone de tracker con o sin guía y tracker con o sin motor. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, provincia de Córdoba.
Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Ni bien la ves, tira la caña para atrás, sí. Ahí es la ancho, dale. No, no recoja más, Mete la caña dentro, vamos. Vamos, arriba. Bien ahí, vamos. Mira que cacho ancho, papá. Muy bien. Este no tiene collar, Este vino sin collar, Bien, capo, Hermoso ancho, tío. Parece que estuviéramos pescando limón, tío. Mirá lo que tiene, un pedazo de plástico. ¿De un bidón es? Sí. ¿O la embarcada? La cosa de seguridad. Es la tapa de seguridad de un bidón. La tapa de seguridad de un bidón. Mirá vos, ¿cómo habrá quedado ahí, Mirá, saca unas corvinas. ¿Y qué le agarraste de la oreja esa? Eso yo. La cazaste de la oreja, mirá. Pero para mí que venían dos, pero se. Porque re pesado venía. ¿Ah, sí? Y se habrá escapado alguna. Y puede ser. Y esta vendría siguiendo atrás y. Bueno. Enganchó. Algunas tenemos que dejar para la próxima. Se matan acá. Está re bien la pesca. Impresionante. Podemos ver la poca distancia que tenemos hasta la costa. Es un paseo prácticamente esta pesca. La verdad que es un profesional, Un capo el hombre, Muy bien, Lo agarras acá abajo, lástima que se cayó el agua, pero estaba buena. Estamos saliendo todo el día. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382 447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470-927. Bueno, vamos a mostrar, estamos en plena temporada de verano, lo que son reposeras para la playa. Tenemos estos dos modelos, acá la alta, vamos a arrancar con la alta, de 5 posiciones, en aluminio con la tela Coversol, realmente una opción excelente para la playa, súper súper cómoda y resistente, estas aguantan hasta 120 kilos. Después si no, la clásica playera, más baja, de 8 posiciones, pero se acuesta ahí completamente. Y la playerita clásica, que es bien liviana, bien compacta, esto lo plegamos ahí en el respaldo y la pata de abajo, que es lo que queda para llevarlo, súper cómodo. Si buscas tranquilidad, visita Cabañas Puerto Alto Delta en Villa Parnasito, Entre Ríos. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas y dormis para 4 personas
con una excelente vista. También pesca deportiva en arroyos propios. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48, Instagram Puerto Alto Delta. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. En San Blas alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915 07 75 54. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, se viene Semana Santa, un fin de semana largo, así que ideal para ir a Mar del Plata y disfrutar de la pesca embarcada. En la primera parte vimos una pesca de media altura, una pesca que es más cercana, 4 horas de pesca, mucho más económica y con muy buenas respuestas como corvinas, pescadillas, bagre de mar, anchoas de banco, bueno, también congrios, toda la variada de arena. Y en esta segunda parte vamos de vuelta a la pesca de altura, ya ahí se viaja mucho más, 40 kilómetros mar adentro, buscando profundidades de 40 metros y ahí por supuesto la variada es mucho más grande, peces mucho más grandes como salmones, meros, chernias, pez limón, así que está muy buena la pesca y le recomendamos la pesca con señuelo, ya que con esa modalidad obtuvimos 7 especies diferentes, se pesca absolutamente de todo y le recomendamos los señuelos del Profe Gix, a quien mandamos un saludo. Él los hace artesanalmente y andan muy pero muy bien. Tiene señuelos desde 3-4 gramos hasta 250 gramos en todos los formatos y colores. Le dejamos el teléfono en pantalla para que se comuniquen. Se los recomendamos entonces, los señuelos del Profe Gix. Lujo. Linda pesca estamos haciendo, ¿eh? Mirá, señorito. Está hermosa, la verdad que nos tocó un día fantástico y bueno, estamos teniendo muy buenos resultados. Que vengan a pescar. Que vengan, acá los esperamos, acá en el crucero San Mendocán. Agarralo y encontrarle ahí a los muchachos del Pescador TV. Bien arriba, ¿se puede levantar? O pesa, pesa. Agarra. Ahí. Grande, hacer. Pecho y al arco. Gracias. Esto es por la descompresión del oxígeno que tiene en la sangre. Poné el señorito ahí. Nadie que parezca que picó. Lo sacamos con señuelo, me joda, ¿eh? Y un agregadito de calamar. Camina, mirá que lindo. Pesca tanto vos. El costado en total. ¿Cuál? El salmón, la sensibilidad del costado. Ahí. A ver, una petilla me borde. Espectacular. Dos anzuelos, dos pescados con el señuelo. Dobletito. Como camina el bosterito el señuelo.
pescado. Qué increíble, ¿eh? Sí. No hay pescado. Capaz que hay algo de pescado en Mar del Plata. Acá estamos. Crucero Santo Cal, los esperamos. Vale. Bueno, nos encontramos acá en Mar del Plata, Crucero Santo Cal, haciendo una nota de pesca de altura con amigo David. Acá estamos. Espectacular la pesca. Un placer haber compartido el día con vos. La verdad es un gusto compartir esta salida de pesca con todos, ¿no? Se la dedicamos a Sergio, ya que estamos. Se la dedicamos a Sergio. Ahí va. Que la vea por la tele. Ahí está. Bueno, vamos a ver los resultados. A ver qué pescaron. Vamos a ver si pescamos algo. Qué grande. A ver. ¿Y cómo la pasaron? ¿Viendo el poco? Bien, muy bueno. ¿Sí? ¿La recomiendan? A ver, mostrar los cajitos. Sí, sí. Mojarrita. Mojarrita. ¿Qué pesco? Qué limón, qué pesca. Salmones por doquier, mirando el limón. Una cosa de loco. Bueno, febrero 2024, full con la pesca de altura. Los esperamos, sacamos de plata.